Y para hablar, Lourdes, justamente de lo que no ha sucedido el último lunes cuando debía presentarse este uso ante la Secretaría de Inteligencia para explicar qué hizo durante tanto tiempo en la investigación de la causa AMIA. Al no presentarse y ante este panorama, han decidido denunciarlo por obstaculización a la justicia. La causa recayó en el juzgado de Canicoba Corral. Hemos efectuado en horas de la mañana una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el señor Antonio Horacio Estiuso. Que sin duda la no comparencia, la presentación de la carta por su abogado una hora después de fijado en el horario para la audiencia, el mantener denunciado en su legajo personal de este organismo, domicilios, donde sabe que no vive nadie que dé referencias de él, como si también haber denunciado en otras entidades públicas o privadas, Domicilios diferentes demuestran la actitud evasiva, obstructiva y cuasi prófuga del ingeniero de Stuxo, al solo efecto de tener justificación para su clara voluntad de no comparecer ante este organismo. Debe resaltarse que constituye un deber, en especial para los agentes que hubieran cesado en sus funciones, estar a disposición de las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia. No se lo estaba citando para declarar sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito contrabando, lavado de dinero, etcétera, sino para poder avanzar en la causa AMIA, conforme al pedido de los fiscales a cargo, resultando más sorprendente la actitud de desprecio hacia dicha causa, ya que aparece jugando a las escondidas en una actitud infantil al ocultar su verdadero domicilio, dando muestra de su falta de respeto y compromiso hacia las víctimas del atentado a de la AMIA. Estos dos hechos de incomparecencia, sumado a que cuando dejó el cargo que ostentaba el ingeniero Estiuso, no hizo entrega de ningún tipo de documentación ni informó respecto de tareas pendientes, es lo que motivó la presentación de, de esta denuncia que presentamos en el, en el día de la fecha.